Shalom Alejem, Sion Ampara, punto Bresov. Hoy en el calendario secular judío estamos celebrando Yom HaShoah, el día del holocausto, recordando el holocausto. En el calendario de la Torá recordamos el holocausto en Tisha B'Av, que es como en agosto. Ahora, el antisemitismo no tiene inteligencia, no creo que tenga inteligencia. Nosotros hemos sufrido persecuciones políticas, persecuciones religiosas con cristianismo y islam. En el islam no tiene un nombre excepto que yihad. En el cristianismo tenemos las persecuciones desde el tiempo de Constantino, una envidia que no tiene nombre. También tuvimos las cruzadas y también tuvimos la Inquisición y finalmente el Shoah, el holocausto. Ha sido bien feo, bien feo. Y uno dice, pero eso ya pasó. No, no pasó. Yo me acuerdo que conocí al dirigente hispano de un ministro evangélico que se llama Benihin. Y este señor moreno, alto, como seis pies, 5 pulgadas, como 2 metros de alto, grandote, moreno. Y él se puso a hablar de cómo ellos hacen cruzadas y cómo el pueblo de Israel le robó las tierras a los palestinos. Yo lo escuché de su boca y me está hablando a mí y a otra gente al lado mío. Yo me quedé sorprendido y lo regañé. Yo lo regañé a él, siendo una persona más bajita que él, pero con el poder de Dios lo regañé bien feo. Y enfrente de él y enfrente de toda esta gente, puesto que no quiero que esa gente también se contamine con tal odio. Me sorprende él defendiendo la importancia de hacer cruzadas. Obviamente tuvimos la Inquisición, horripilante, horripilante. Y finalmente, el Holocausto. Todo esto con la idea del Nuevo Testamento que el pueblo cristiano es el nuevo Israel espiritual. Un odio contra el judío, porque el judío dice que no, somos el pueblo de Dios y no nos suplantan. Y así es lo que Dios quería. Tal vez este video no tiene mucho punto, excepto observaciones, pero me sorprende la cantidad de emails, de correo electrónico que recibo de odio. Es increíble, es increíble. 25% de los correos, de los comentarios que recibimos, especialmente en YouTube, es de odio. Hitler estaba correcto, Hitler no terminó el trabajo, etcétera, etcétera. Cosas así que no publico, pero me sorprende. A mis hermanos que han sido engañados y están en movimientos cristianos y que están buscando de Hashem de verdad, creo que sería una señal para ellos abortar tales ideas idólatras para comenzar. Pero se dan cuenta que están en el lado equivocado de la historia. Es increíble, es increíble. Busquen verdad, conéctese con Hashem. Muy importante. Shalom Aleichem, Kol Tov.